Bueno, quizá no, no, no ha sido el mejor gran premio a nivel de, de, de resultado, ¿no? O como, o como nos hubiera gustado debutar como compañeros de, de equipo, pero, pero bueno, en, en mi caso creo que ha sido muy, muy positivo. Sí que es cierto que, que no estaba muy pendiente del compañero de equipo, que suficiente, suficiente faena tenía en, en mi lado del box, pero, pero ha sido bueno, ha sido bueno, hemos intercambiado opiniones y, y bueno, ojalá que, que en un futuro pues podamos seguir mejorando los dos. Nos hubiera gustado estar mucho más arriba y, y poder hacer un fin de semana mucho más completo. Bueno, no, la suerte no, no ha estado de nuestro lado, pero aún así hay que ser positivos. Ahora, a partir de ahora, vienen carreras más favorables para los dos y creo que podremos estar mucho más arriba. Bueno, lo bueno de compartir eh, Box con, con Paul, nos conocemos de, 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 de niños, de las copas de, de promoción, él era siempre el que ganaba porque era el, el mayor y, y, y bueno luego pues la rivalidad eh, creció y aprendimos eh, mutuamente mucho de, de aprendimos mutuamente de, de los dos, o sea, el, el moto eh, 125 y moto 2 y y nada, ahora pues poder compartir equipo, eh, significa que, que tanto uno del otro podemos aprender cosas, eh, tener un compañero de equipo también fuerte ayuda a crecer el nivel dentro del box y, y esto pues también eh, te ayuda a empujar cada día un poco más para, para ser el, 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 el primero del box, ¿no? el, que, el primero de, de onda, el, el hombre a batir con, con esa moto. Bueno, eh, fue un fin de, semana, fin de semana complicado porque no es un trazado fácil, es un trazado de los más difícil, difíciles del campeonato y sí. llegar a un circuito de estas características sin estar al 100% adaptado, en mi caso a la moto, pues me puso las cosas bastante complicadas. Tuve una caída el, el sábado antes del, del entrenamiento cualificativo y eso me retrasó bastante la, la parrilla de salida y luego el problema que tuvimos técnico para la carrera, así que no tuvimos la suerte de nuestro lado este fin de semana, a pesar de que bueno, cada vez las cosas van mejorando, cada vez veo dónde están más los límites y el potencial de esta moto. Y con la vuelta de mar, creo que todos estamos más positivos, ya que él es el que lleva más tiempo con esta moto, tiene más experiencia. Fue un fin de semana lleno de, de emociones, de sobre todo también. de experiencias que no que no había vivido aún en en mi carrera deportiva, pero pero disfruté, sufrí también, eh me lo me lo pasé bien eh cuando acabé la carrera pues fue una sensación de 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 alivio, de liberación, eh, un poco un poco todo, pues poder trabajar eh con con todo el equipo durante el fin de semana. Depende, a mí mi, mi limitación es el, es el físico, pero será un circuito donde un poquito más fácil, al menos de entrada, porque por Timao tampoco, en mi lado del box no tenían referencias, eh, no, no había rodado nunca con esta, con esta moto, en Jerez ya pues hemos, eh, tenemos referencias, hemos corrido muchos años y esto va, va a ayudar de entrada, pero luego, lógicamente, el ir rápido es ese último paso lo va a marcar eh, si el brazo ha mejorado mucho o no o, o intentar eh, también eh, empezar y adaptar un poco la moto a, a mi estilo de, de pilotaje ya que este último año, aunque no lo parezca, va, van cambiando cosas. Para nosotros era un punto de partida, ¿no? porque creo que hasta Jerez todos los circuitos no han sido favorables para nosotros, Qatar es un circuito ya históricamente bastante complicado para, para Honda y Portimao es de los trazados más complicados, sino el más complicado de, de la temporada. Así que Jerez es como empezar en, en terreno en, en amigo, ¿no? en, en un terreno más favorable para todos. Además, Estefan Bradal con el equipo de pruebas ha hecho muchas vueltas, tiene mucha información durante esta pretemporada. Se me acumulaba la faena por todas partes. <laughs> Sinceramente, no, no sabía... Sabía pilotar la moto, pero, pero bueno, corría mucho, eh, frenaba mucho, los frenos de carbono, eh, se, se me acumulaba la faena un poquito, pero, pero fue más la, la sensación de tensión que cuando paré al box, eh, pues me, me, me vine abajo un poco de, físicamente, eh, en el sentido de que tenía tanta tensión de los días previos también, de saber que me iba a subir a una moto, eh, poder hacer eh, las vueltas esas al principio del FP1. Bueno, a nivel deportivo fue mucho mejor de lo que, de lo que podía esperar, porque sí, una cosa es la, lo que tú tienes ganas de hacer, que lógicamente tengo ganas de, de ganar carreras y, y, de, y de luchar por victorias, pero, pero la otra es ser realista y sabía cómo llegaba físicamente. No, no llegaba al 100% eh, y no estoy al 100% sino que es un progreso, pero, pero era el paso que tocaba en mi recuperación. Eh, volver a coger una, una moto GP, salir sextos en parrilla, en carrera gestionándome mucho pude acabar eh, séptimo a 13 segundos del líder. Eh, esto fue un fin de semana muy positivo a nivel de, de velocidad. Físicamente ya me encuentro o sea, liberado por una parte y, y tranquilo, eso ya está todo asimilado, ya estoy en el nivel mental pensando en Jerez, en cómo mejorar, en cómo sacar un puntito más, pero, pero a nivel físico ahora me tocan dos tres días de descanso, de recuperación, tengo que, que ser prudente, al menos este mes que viene. Y, y luego ya habrá tiempo durante la temporada de, de empezar a apretar un poquito más en lo tema físico. Bueno, soy un, un piloto de los que le gusta entrenar en casa, sobre todo hacer mucha moto, eh, porque es la manera de mejorar, eh, la moto necesita moto, eh, pero ahora mismo no, no puedo, simplemente haremos, iremos de carrera a carrera y en casa pues hay tres días de, de recuperación, luego, Haré tres días de gimnasio bastante, bastante light, eh, intentar eh, pues, mantener la, la forma, pero sin querer mejorar, sin querer coger más peso de, de la cuenta, ya que eso, los doctores me han recomendado de que la progresión eh, de esfuerzo al brazo tiene que ser pasito a pasito. Sí, creo que es positivo para, para todos, ¿no? Por, por un tema técnico, por la mejora de la moto, al final no hay nadie mejor para desarrollar una moto que el que lleva más tiempo en ella, ¿no? Para conocer un poquito el historial, saber sus puntos débiles y fuertes para potenciarlos o, o mejorar los débiles. Y bueno, Mark es la persona que prácticamente lleva todo el proceso en los últimos en los últimos años en Honda y técnicamente va a solventar los problemas que nosotros tenemos eh, con mucha más facilidad y fluidez de lo que podría hacerlo yo con la poca experiencia que tengo. Es evidente que la presión será un poquito mayor porque él va a poner unos límites más, más difíciles de, 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 de llegar, pero, pero al final eso es lo que queremos los pilotos, ¿no? vernos al límite para poder mejorar. Bueno, sobre todo en confianza, ¿no? Es, parece un poquito contra, contradictorio, ¿no? pero las caídas en un primer momento te, te, te aportan desconfianza, ¿no? porque acabas de caerte y, y eso te, te produce una sensación incómoda de desconexión con la moto, pero visto desde un prisma un poquito más, más, más lejos... Eh, estas caídas te, te enseñan el límite de la moto. ¿no? Cada vez voy cogiendo más el ritmo, cada vez a una vuelta soy más competitivo y a pesar de que, no, como he dicho, no soy capaz de poner una vuelta entera consecutiva, eh, siento que tenemos la velocidad. Sí, eso sin ninguna duda. ¿no? Me preparé a conciencia para, para este proyecto. Y, y es cierto que vengo también venía yo de, de una fábrica que la moto era bastante complicada y también físicamente que tenía que estar rindiendo al máximo y tenía que tener un físico acorde a la moto y por lo tanto me he preparado como he dicho a conciencia he, he llegado estando yo creo que un poquito por encima de lo que necesitaba en cuanto a resultados no tenía ninguna Ninguna, bueno, no, 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 no nos poníamos un límite, ¿no? ni un techo, ni unos resultados mínimos, pero lo que sí que, que, que prácticamente conocía todo el equipo, y eso sí que lo teníamos, lo, yo lo llevaba ya hecho como de casa, no ya sabía quién eran, había hablado con muchos de ellos y eso pues me aportaba una cierta tranquilidad al, al, al empezar, sobre todo en los test, ¿no? del, del trato que iba a tener. No aún, aún no, no he tenido la oportunidad, así que salimos en el cual muy cerquita uno de otro, pero estaba demasiado lejos, hemos rodado muy poquito y espero pronto poder estar juntos peleando, pero en una carrera, ¿no? eso es lo que sería mi, mi sueño. Para mí es el inicio de, de lo que puede ser la, la temporada real, ¿no? venimos de Qatar, de, luego por Timao, de Osiricutos. complicados uno por su trazado y otro por las características que tiene con con la onda que no no encajan a la perfección y Jerez además llegamos en un en un momento que ya tengo un poquito de experiencia, conozco la moto, conozco el equipo. Es He un circuito donde el piloto de pruebas con el equipo de pruebas el Testima te está rodando mucho con Estefan Bradal y Eso nos va a facilitar muchísimo. Si tenemos problemas, vamos a saber qué caminos escoger sin tener una, una pérdida de tiempo, que es lo esencial en, en fines de semana de carrera. Sin duda echaremos en falta el calor de la gente, ¿no? el ver las gradas llenas. Eso para nosotros es un, un punto muy en contra, porque cuando las gradas están llenas nosotros corremos, somos como uno y medio encima de la moto y, y lo echaremos en falta, pero aún así con, con muchas ganas de que llegue el fin de semana.